Ambos hondureños, obviamente, pues Teófimo López ha hecho su carrera básicamente en los Estados Unidos, ahora radicado en Davie, y el otro verdaderamente, puramente hondureño. Cuando estaban frente a la báscula, frente a la romana, se dijeron de todo con la mirada, de manera verbal, y la verdad que Teófimo dijo, te voy a acabar, te voy a destrozar. Pero dijo del otro lado, el Chele Munguía, para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Munguía hasta el momento no ha podido tirar nada más que como dos golpes, lo han abrumado. Teófimo salió apagando fuego. Mientras que el Chele Munguía debutó el 17 de febrero del 2012 con decisión unánime ante Moisés Olivas. Ve a la derecha, ahora a la izquierda. Está aguantando vara, como se dice en el argot boxístico. Excelente hopper ahí de izquierda, de derecha, buen recto de derecha. Lo ha conectado en varias ocasiones y ha cogido una zurra en este primer asalto Munguía. Bien la mano derecha por parte de Teófimo. En malas condiciones el Chele Munguía. Fran Santoro, el tercero sobre la superficie, muy atento. Se recupera sacando fuerza. Vaya usted a saber de dónde el hondureño. Como dice el inglés, he was team off. Le dio con toda. Ahí están viendo esa izquierda. Lo ha conectado en varias ocasiones y ha cogido una zurra en este primer asalto Munguía. Bien la mano derecha por parte de Teófimo. En malas condiciones el Chele Munguía. Fran Santoro, el tercero sobre la superficie, muy atento. Se recupera sacando fuerza. Vaya usted a saber de dónde el hondureño. Su familia era muy, muy pobre allá en Honduras. La mamá emigra tratando de buscar oportunidades porque estuvo a punto de regalarlo. Fíjate lo que te digo. Wow. Me lo dijo él, muy triste. Después el chamaco cayó en las drogas y se ha levantado. Una historia de superación enorme de Munguía, que se acaba de llevar un derechazo limpio, Volker Inmaculado, de Teófimo, que es el primer y único hondureño hasta el momento en representar al país catracho en los Olímpicos. Este chamaco no huele, apesta, campeón del mundo, tiene físico, tiene corazón y ojalá, insisto, mantenga la humildad que lo va a llevar lejos sin duda. La dosis de humildad para mí sería importante para que fuera grande y cae al piso. Hay un golpe de efecto retardado a la zona blanda, a la zona hepática que tiene depositado en la lona a Munguía. Knockout, knockout, knockout. Y la verdad que es un hombre que sin duda tiene gran, gran, gran futuro. Tremendo upper que ese tío vuelve a darle ahí por el costado y ahí fue el golpe en el... Y la verdad que es un hombre que sin duda tiene gran, gran, gran futuro. Tremendo upper que ese tío vuelve a darle ahí por el costado y ahí fue el golpe en el... Parecía haber sido, vamos a verlo ahora en la repetición, Ernesto, a ver si fue hígado. Sí, fue al hígado, ¿eh? Sí. Sí, para mí fue al hígado, ¿eh? Sí, se ve muy parecido, aunque fue...